último momento. ¿Qué haces, Alfa Cabo sin intrusos? ¡Hola, Marcela! ¡Estoy muy enojado! ¿Qué te pasó? ¡Tengo una denuncia para hacer! ¡Me están plagiando! ¿Te plagian? Nunca te vi así. ¿Qué te pasa? Sentate bien, tranquilo, acomodate, tranquilo. Es que estoy muy nervioso, muy indignado. Sí, nunca te vi así. ¿Cuál es la denuncia? ¡Tengo las pruebas del plagio! Si quieres, podemos verla. ¿Podemos verla aquí en Intrusos hoy? ¡Sí! ¡Hay problemas! Disney Plus presentó el tráiler de Chueco. Es usted el principal heredero de su fortuna. Acepto sin problema. Primera sitcom filmada en Latinoamérica con el protagónico de Darío Barassi. La ficción en la que un padre y sus tres hijos reciben una mascota como parte de una herencia, un chimpancé que tiene una habilidad poco común, puede hablar. Una idea que a muchos les sonó bastante conocida. Discúlpame, ¿vas a tomar solo? Desde que se lanzó el avance en las redes, las reacciones de los usuarios fueron fulminantes, con críticas, chistes y burlas. Twitter transformó el nombre de Barassi en tendencia, pero no por un buen motivo. Para muchos usuarios, Chueco es una versión barata de ALF, la icónica serie de los 80 que América emite actualmente con gran suceso. Aunque las porciones eran demasiado pequeñas. Las redes se llenaron de memes que destruyeron a la producción que aún ni estrenó. Por el momento, Barassi intentó escapar de las críticas exponiendo su clásica cuota de humor. Desde la productora, nadie salió al cruce ante la mala recepción. La incógnita es si Disney revisará el producto y hará cambios o dejará todo como hasta ahora con las llamativas similitudes con ALF. Poné la pava y sentate porque en el piso de intrusos, ALF sale al cruce de Chueco y Darío Barassi. Y para que les quede claro... Debe tratarse de algún error. ¡Sí! ¡Hay problema! Es tremendo. Tremendo. No.